Cardini con nosotros. Gracias, doctor. A ver, hay muchas preguntas. Siguiendo la de Sandra, la misma que hacía yo antes, es lo mismo, ¿no? Fumar un cigarrillo. Por supuesto que yo sé que no es lo mismo en el cuerpo, pero de punto de vista de la adicción o de la dependencia, una pastilla de éxtasis o un cigarrillo de marihuana, lo mismo. No son exactamente iguales. No son. O sea, ¿por qué? Porque hay drogas que producen toxicomanía. La toxicomanía es cuando ya llega a un nivel de adicción en el cual el individuo no solo pierde la capacidad, digamos, de dominio, de autocontrol, sino que también hay un cambio neuronal. Hay un cambio neurológico en el individuo, y eso con el éxtasis o anfetamínico. Con las sintéticas. Las sintéticas. También puede ocurrirlo con el crack o con el paco también. También puede ocurrir con algún tipo de sustancias como puede ser la morfina. Hola, ¿qué tal? Pero en el caso de la marihuana y cocaína pura, por ejemplo, producen drogadicción, nada más, que es una dependencia psíquica. El individuo puede llegar a dejar la droga sin mayor problema. O sea que la consecuencia de la droga sintética es inmediata. Puede ser mortal en el momento, pero no genera dependencia como la droga no sintética. Claro, exactamente. Bueno, han dicho que tomaban la cocaína es natural, que viene de la hoja de coca. Claro. ¿Sí? Y cuando se le hace pasta base, que sería el caso del paco, ahí sí ya es drogadicción y toxicomanía. En el caso del éxtasis, o las anfetaminas, son sustancias que permiten hacer derivados sintéticos y una gran variedad, hay más de 200 tipos de sustancias de esta característica, que se pueden hacer en forma inclusive casera. No necesitamos la materia prima de la planta como la morfina, que la heroína o por ejemplo el tema de la cocaína. Acá uno puede hacer en un laboratorio a partir de precursores químicos, entre ellos la efedrina, que en su momento llegó al país en grandes toneladas y ahora tenemos un montón de laboratorios clandestinos. Doctor, sí. Yo no entendía, y acá apunta la pregunta, ¿por qué los padres decían a mi hijo le explotaba el cuerpo de droga? Y uno de ellos dijo, tenía todos los órganos afectados. ¿Cómo se afectan los órganos? ¿Qué es lo que eleva los órganos? Bueno, el tema es que el éxtasis, por ejemplo, es una metanfetamina que tiene una cierta característica. Actúa básicamente con un solo neurorreceptor, que es la dopamina. Mientras que el tema de esta nueva, que es el Superman, o otras drogas, por ejemplo, el Nexus, que también se está usando mucho, que es un tipo mescalina, actúan sobre varios receptores juntos, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, el cortocircuito en el cerebro es tan grande que muchos órganos que dependen del cerebro se ven afectados. Ajá. Primero la hipertermia, sube la temperatura a niveles inclusive que no se puede bajar con sustancias, por ejemplo, con medicamentos que bajan la temperatura. Hay que ponerle hielo, poner una bañadera, porque si no, no se puede bajar la temperatura. Pero aparte de ese tema del termostato que no te funciona, el hígado se ve afectado, el corazón se ve afectado y es un neurotóxico. Un montón de neuronas van explotando. Por eso los chicos se desnudaban y sacaban la ropa desesperadamente. Sí, y te hacen convulsiones. O sea que ya el cerebro hace delirio y convulsiones. El tema es que no es que estos chicos buscaban eso exactamente, buscaban drogarse y tener las sensaciones mejores de música, o sea, la música cuando uno toma un alucinógeno, lo que está haciendo, por ejemplo, el éxtasis, lo que hace es tener una serie de percepciones nuevas, que no es que inventa nada nuevo, lo que hace es exaltar lo que ya uno tiene ahí, tiene música estroboscópica, tiene música que hace punchi, 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 bueno, lo vas a sentir mucho más elevado. Algunos buscan eso, no todos, como decíamos, no todos van a drogarse esta fiesta, pero sí un porcentaje van a sentir esto. Y estas fiestas son de lanzamiento de nuevas drogas. O sea, ellos saben que en cada greenfield, en cada fiesta hay un nuevo lanzamiento. Entonces, la idea es, en la anterior fue Delfín, después fue Einstein, después fue... Ahora esta era el Superman. Que de hecho se circulaban por las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. O sea, en todos lados se anunciaba la Superman. Por eso digo, hecho lo que decían también que causó así como un cóctel explosivo fue que mezclaron esta pastilla con la ketamina. Que la ketamina es anestesia de caballo. De caballo, es un anestésico, sí. El tema es que te paraliza en el instante que la tomás y tomás de más. ¿Y por qué hacen eso? Es lo que dice ella. Porque hay algunos que entran en la moda llamado flipping. Pero a esa hora no ves lo que estás haciendo. No sabes si es más, menos. El flipping que están haciendo ahora es tomar, por ejemplo, un anfetamínico y cuando ya todo está tan exacerbado, le agregan unas gotitas en los ojos, por ejemplo, o en el agua, de LSD. Entonces, todo explota. El LSD es el alucinógeno, ¿no? Y la otra es el apilamiento. Comienzan con cocaína, siguen con alcohol, después un poco de anfetamina y después terminan con LSD o ketamina, por ejemplo. Doctor, ¿qué es la más barata?